Bueno, hoy estamos en este homenaje a B.B. King, quien falleció la noche de este día, prácticamente era la madrugada del 15 de mayo. 89 años B.B. King en este disco, que es un disco de duetos, de colaboraciones, B.B. King y sus amigos, en ocasión de su cumpleaños número 80. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, Javier, Fernando. El tema electoral, que creo que por fin empiezan a generarse, como siempre ocurre, en la recta final, tensiones que muestran ya el cansancio, pero también los nervios de cara a la jornada electoral, aunque yo siento que de todas maneras esto no logra conectar al electorado. Bueno, al final de cuentas son denuncias que empiezan a fluir porque finalmente hay una acción de fondo, ¿no? Yo creo que eso no lo podemos evitar. Hay una acción de fondo, ya sea de simulación, lo cual debilita profundamente la contienda electoral, o bien en una evidente, podríamos decir, una doble moral de los partidos que, por un lado, buscan finalmente cuál es el resquicio legal para poder seguir haciendo algunas prácticas. Yo seguiré cuestionando, por ejemplo, el asunto de las despensas del DIF, que al final de cuentas siguen sin estar blindados estos programas. Yo creo que es la delicadeza del asunto, porque finalmente no se puede evitar la relación que hay de partidos con gobierno. Y finalmente, cuando se hace una imagen institucional de un gobierno, se piensa finalmente en el partido que lo asume. Yo creo que en este momento las campañas ya empiezan a recrudecer un sentido ya mucho más judicializado. Ya hay denuncias por doquier. La FEPADE ya recibió aproximadamente, yo creo que haciendo más o menos una cuenta, de 25 denuncias entre PRI y PAN, más o menos. Quizás estas ya están incrementando hasta el número de unos 30 más o menos. Trujillo anunció el domingo 70 en total, 70, el PAN, pero en general, ¿no? Sí, FEPADE, Consejo del IEJ. O sea, son realmente de diversas índoles. Pero finalmente esto no logra conectar a la ciudadanía. No veo finalmente que se permee. La gente tiene finalmente su dinámica. La sociedad tiene finalmente sus problemas. Hoy no le interesa saber qué es lo que le prometen para solucionarlos mañana, porque es hoy cuando tienen esas complicaciones, es hoy cuando los gobiernos no han podido cumplir las expectativas y finalmente es hoy cuando los ciudadanos se están inclinando cada vez más por o anular su voto o, lo más grave de todo, abstenerse de emitirlo, ¿no? Llama también mucho la atención, precisamente esta semana se acentúa más el tema de que personajes externos dentro de un partido vienen a León, bueno, en el caso específico de León, a hacer los señalamientos que los propios candidatos no han hecho. Sí. Me llama la atención el caso de Calderón, lo usan como un gurú del partido para tratar de hablar de las cosas buenas que ha hecho el PAN. Obviamente omite hablar de temas que son muy achacables a este partido, como la administración de Juan Manuel Oliva y otras cuestiones, la violencia de género en el caso de Margarita Zavala. Y del otro lado tenemos a Ivonne Ortega. Pero Calderón cobró para poder... De paso, obviamente lo aprovecharon para hacer su cochinito, ¿no? Pero en el caso del PRI, Verde y Nueva Alianza, viene Ivonne Ortega, viene Arturo Escobar, que vienen a atacar a Miguel Márquez, a López Santillana, a Juan Manuel Oliva, pero los candidatos siguen sin tener luz propia, como que los propios estrategas que los rodean no hayan o no han querido ver la forma en cómo darle brillo propio a sus candidatos, que hasta ahora son demasiado grises. Es una campaña muy aburrida, campañas cero creativas y campañas que necesitan allegarse de estos personajes para tratar de encumbrarlos entre un electorado que sigue muy apático a estas alturas, faltando 3-4 semanas, ¿no? Bueno, no se trataría de que anduvieran peleándose, pero yo creo que los estrategas electorales les plantearon a los candidatos en base a encuestas que la gente estaba cansada de dimes y diretes entre los políticos y que entonces no contestaran ataques. Y los traen en esa actitud fría y tibia. Bueno, frío y tibio, eso, son contradictorios, pero fría e incolora. Pero al mismo tiempo no lo complementan con propuestas políticas audaces, atractivas, planteadas con imaginación. Ayer el evento donde Héctor López Santillana presenta los ejes de gobierno o que inspiraría una administración suya, yo lo veo un discurso muy desfasado de su auditorio, muy tecnocrático, muy para un público empresarial, con conceptos de desarrollo organizacional muy precisos, como es Héctor López, muy puntuales, pero un público de panistas acarreados de las colonias en su mayor parte para hacer bulto,
al que eso no le dice nada. Yo no sé cómo hayan estado los aplausos, ustedes que supieron, pero veo ahí una desconexión que es como simbólica o como sintomática de la campaña de Héctor López. Yo no dudo que Héctor López pueda ser un alcalde muy organizado y muy estructurado. Lo que no veo es que sea un buen candidato en este momento, ¿no? Novedoso quizás no es, digo, la presentación del plan de trabajo. Ya había hecho algo similar Miguel Salim y realmente no le sirvió de mucho. Hizo hablar de ese momento. A Salim me acuerdo que era un poco más emotivo para conectar con su público, ¿no? Más o menos, porque la personalidad de Salim era... Sí, es difícil. De que sí era un poquito más atractivo. Como Oliva, que conecta con el público panista. Lo que sucede con Salim era que le apostó muchísimo a los grandes proyectos. Era un tipo que le gustaba las obras faraónicas, presumirlas, conectar con ese sentimiento del puro de leonés, de ser el centro de Guanajuato. Y le apostó a eso, no le funcionó. No veo por qué a López Santillana le funcione en esta ocasión, porque al final de cuentas fue un evento que fue dedicado a un tipo de público, no fue un evento... Pero bueno, por ejemplo, digamos, no hay ese matiz de las obras faraónicas, hay un gran matiz de reestructuración del municipio, que esa, a la gente le hizo muy poco. Esa renovación moral en la que le hacía referencia hace unos días, y que ya es una apuesta también ya vieja, que hablamos de tiempos de Miguel de la Madrid. Pero sí es como más, pues ya posándole un poco más a la demagogia, a esa construcción abstracta del buen gobierno, de la honestidad, de la eficiencia. Y yo lo que observaba, pues, en el caso de López Santillana, yo platicaba hace unos días que la agenda de los candidatos no estaba conectando con la agenda ciudadana. Es decir, estaban ellos en otro canal, ¿no? Tratando de proponer mayores inversiones cuando la demanda principal es la seguridad, ¿no? Por un porcentaje avasallador en las encuestas de opinión, y esto no estaba permeando. Lo que trató más o menos López Santillán en estos días es de conectar con las complicaciones y las polémicas actuales. Me parece algo acertado, pero no logra conectar al 100%. Y la cuestión de la basura pues fue lo más fácil de hacer, porque finalmente es una entidad a la que, vamos, es más fácil conectar, más fácil de unirte. Hay una organización de recolectores de basura, con ellos se puede reunir, con ellos se puede aliar políticamente. El hecho también de el tema de los pepenadores, que apenas va comenzando, pero... En el tema de la seguridad es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que irte colonia por colonia, porque cada colonia tiene una complicación distinta. Pero López Santillana tiene allá los recolectores, habla de que los va a juntar por ahí en un rinconcito y luego dice que se va a atener a lo que digan los tribunales. Tampoco está planteando nada claro al respecto. Y además, en este momento yo creo que es una prioridad que ya pasó contra la seguridad. Sí, por supuesto. Y el hecho de que nadie haya establecido una interlocución con ciudadanos víctimas de delitos en las colonias que hemos tratado en otras... También me habla de lo que tú dices, que no están conectando las dos agendas. Sí, es evidente, y hasta la fecha yo me pregunto cómo es posible, por tomar un caso, ¿no?, que ninguno de los dos candidatos, viendo la situación, tomo por ejemplo Real Providencia y Jardines de Providencia, haya ido con los vecinos, haya juntado una asamblea, escuchar las necesidades, que es realmente lo que ahorita deben de hacer los candidatos. Sin reflectores, o sea, para que se podía ir. Sin necesidad de convocar prensa, vas, escuchas, elaboras propuestas, mi propuesta sería tal, vecinos de tal colonia, ustedes tienen estas necesidades, o que yo les ofrezco esto. Sin necesidad de que haya prensa de por medio, ¿no? Mostrar sensibilidad. Sí, eso es algo importante que creo que hasta ahora los dos se han mantenido como con un bloque de hielo brutal ante la gente al momento de conversar. Creo que todavía un poquito más López Santillana, que le cuesta mucho interactuar con la gente de Tianguis, con la gente de las colonias populares. Y aparte el tema de la seguridad, el tema de la basura. Como menciona Arnoldo, ninguno de los dos hasta ahora ha dicho, independientemente de lo que sucede en los tribunales, el esquema de recolección o los títulos de concesión, nosotros vamos a proponer esto, porque no hay que olvidar que el ayuntamiento es el órgano máximo dentro de un municipio, ¿no? Entonces, de que debe haber mecanismos para evadir o más bien quitar estos títulos de concesión, los debe haber. La letra chiquita famosa, bueno. Pero del lado de Córdoba Villalobos yo veo que le siguen ganando la iniciativa, porque mal que bien ya Héctor López va avanzando en una propuesta. Y aquí Córdoba siento que ahora que viene Ivonne Ortega le hace otra vez el flaco favor de tratar de decirle a los priistas, ya échenle ganas con Córdoba, sí, vamos a unirnos, con una polémica que debe haber quedado atrás desde la primera semana de abril, ¿no? Sí, si bien la contienda está entre estos dos candidatos, cada uno tiene su infierno. Cada uno tiene sus complicaciones, y el de Córdoba me parece increíble
que pues prácticamente a 3 semanas de la elección tengan que venir a hacer campaña por él con los propios priistas, no con la gente de afuera. Es impresionante ver cómo vienen los personajes públicos de renombre nacional a venir a hacer el llamado una vez más. Ya van 3 llamados, uno quizás un poco más apagado, que fue el de Cristina Díez con los sindicatos, concretamente el del Seguro Social, pero el de César Camacho fue contundente. Directo. Tú estuviste ahí, Fernando, realmente fueron las palabras muy, muy, yo dije muy penosas, que César Camacho tenga que venir a justificar, a la mitad de la campaña, a justificar primero la designación de José Ángel Córdoba y luego a solicitar el involucramiento de todos los sectores. Luego viene Ivonne Ortega a hacer prácticamente lo mismo, con una coyuntura especial que era el tema de Felipe Calderón. Pero eso habla de una desconexión total, habla de un trabajo dividido, que prácticamente así es como están trabajando las candidaturas de la Alianza PRI Verde en León. Cada uno finalmente obedece a un interés particular, a un grupo particular, y en el esfuerzo individual de cada uno de los candidatos, José Ángel Córdoba Villalobos está prácticamente solo. Tiene su gente de confianza y con ellos está trabajando. No hay más figuras, al menos locales, que refuercen este mismo trabajo. Claro. Yo creo que el PRI de capa caída en general, ¿no? Siento que no ha aprendido la campaña de Fernando Briviesca en Celaya tampoco, con la expectativa que se pensaba que venía con grandes asesorías y estrategias políticas. No se nota mucho, salvo en una gran cantidad de espectaculares que habla de mucho dinero. En Guanajuato siento que Francisco Arroyo metió en graves problemas a su candidato Edgar Castro, a su hija Erika Arroyo. Sí. Con su resbalón ahí frente a Ruth Lugo, llamando a la señora Weiler, que es algo inadmisible en un veterano de la política, una provocación que no tenía ningún sentido, máxime cuando las cosas estaban cerrándose en la elección, según marcan ahí algunas encuestas. Luego veo Irapuato, donde creo que Ricardo Ortiz trae la campaña más estructurada de los panistas, mucho mejor que la de Héctor López Santillana, no se diga que otras. Sí, sí. Y Gerardo Zavala no acaba de prender, ¿no? También un Gerardo Zavala que tiene su propio infierno con el PRI y el Verde, un Verde que... No, él pues, mismo no ha juntado al Verde. No, y los Verdes tampoco tienen intención de hacer campaña por Zavala, más bien concentra sus esfuerzos en otros municipios, pero en Irapuato dejan a Zavala solo y a su suerte. Le reclamaron que no los juntaba. Bueno, pero en medio de todo esto se produce el episodio de hoy y de esta semana, diría yo, del reparto de las despensas del DIF, que yo no sé si así estaba planeado. Nos dice Alfonso Navarrete que... Alfonso Borja, que es normal que se reparten estos tiempos y que ellos hacen su chamba y que está blindado. No se vio tan blindado ahí en con la presencia del candidato, donde sí da lugar a suspicacias la presencia de 2 camionetas con propaganda del candidato a la presidencia municipal. Cuerámaro, que es una ciudad muy pequeña, digo, pues que te pase eso, si se me hace un exceso. Y el PRI ya denunciándolo, incluso al nivel del Instituto Electoral, que me parece que no se van al exceso al acusar a Marca, pues deberían acusar al director del DIF en todo caso. Creo que hay un tramo de responsabilidad donde no van a poder probar la participación de Márquez, ¿no? Y agrego para cerrar la reflexión y entrarle a este tema, escuchar sus opiniones, el terrible error del secretario general o secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral. No de que su esposa se lance, digo, pues la señora no tiene que pedirle permiso, ni mucho menos, sabrá lo que hace, de no informar a sus jefes, los consejeros, de que los iba a meter en este lío, en este predicamento, un consejo que no la ha tenido fácil porque les dejaron pendientes que ellos debieron resolver con desgaste ante la opinión pública, ellos mismos han cometido sus propios errores y el árbitro no debería verse como en los partidos de fútbol, y aquí se está viendo demasiado, ¿no? Sí, definitivamente es algo que debes de aclarar bastante el IEJ, porque por ejemplo en el municipio o en la norma municipal es claro, cuando un regidor, un síndico, un alcalde tiene un conflicto de interés en algún tema, simplemente lo anuncia ante el cabildo y dice: yo no voy a votar por tratarse de un tema en el cual pues hay un conflicto de interés. En el caso de Cano, de Juan Carlos Cano, yo no entiendo qué es lo que pretende o qué es lo que quería lograr al tratar de, no sé si ocultar o que no... Hacerse de la vista gorda. Exactamente. Es en un tema, una relación tan cercana. O sea, mi esposa es segunda regidora en la planilla del Movimiento Ciudadano y yo voy a ser el encargado como autoridad electoral de vigilar el proceso electoral y demás. ¿Por qué no avisar? O sea,
no sé, no, yo no entiendo cuál era su objetivo. Y si finalmente, como dicen, ¿no?, la burra no era arisca, le hicieron. Y como estamos los ciudadanos, si hemos visto cómo la autoridad electoral apoya a ciertos partidos sin tener una relación de familiar o algún parentesco, ¿qué vamos a esperar de un secretario ejecutivo del IEJ que es esposo de una candidata regidora? No, yo me iría también a lo siguiente. ¿Qué más le ha ocultado Juan Carlos Cano a sus patrones, los consejeros? Si no les dijo esto, tan delicado, que sin duda él lo sabía y lo sabía desde el momento en que los tiempos son claros, decidió lanzarse y buscar esta candidatura, contender quizás internamente en Movimiento Ciudadano para participar, pues ¿qué grado de confianza te puedo tener como consejero? Y como, digo, se sabe que Mauricio es su amigo, Mauricio el presidente, Mauricio Guzmán Yáñez, otro que etcétera, al que lo meten líos, porque entonces otros consejeros podrán estar pensando, bueno, y Mauricio sí sabía y no nos lo dijo, mete un ruido innecesario. Y creo que como está el momento político del país, hay que ser muy prudentes, ¿no? La elección puede ser una elección con mucho abstencionismo, puede ser una elección muy judicializada, el papel de los órganos electorales puede ser relevante, están a prueba, es su primera elección, estamos probando un modelo nuevo, ¿qué necesidad hay de cometer estas imprudencias? Digo, la mujer del César debe ser honesta y parecerlo. Bueno, diría Carlos Medina, ¿no? Sí. Los tiempos son muy claros. Él tomó la Secretaría Ejecutiva antes de los registros de las planillas. El registro de la planilla vino después, cuando él ya estaba prácticamente en funciones en el IEJ. Y eso yo creo que es incuestionable. Lo que debe de ser cuestionable finalmente es el papel que tiene en este momento Juan Carlos Cano. Pero, y las probidades que debe de tener ya de cara al proceso. Creo que es algo que no debe de minimizarse como algo personal, como lo mencionaban los consejeros. Creo que, o minimizarse como una cuestión de ética. Me llama mucho la atención que digan, no es jurídico, es ético. Es así ético. Como la ética es un segundo como piso. La presentación del patrimonio, ¿no? La declaración patrimonial como si fuera algún acto de buena fe. Creo que es algo que debe de limpiar y urge también a este IEJ, a este Instituto Electoral. Yo ya diría a estas alturas legitimarse. Tantos escándalos antes, durante la contienda y quizás después de la contienda electoral no le van a hacer mucho bien a la gestión de Mauricio Guzmán, que urge que apriete las riendas ya de una vez por todas, pero para que los consejeros y para todo el personal del IEJ se dediquen a lo que tienen que ser, árbitros de la elección, no gestores de incrementos de salario, no gestores de automóviles, asistentes, conflictos de intereses finalmente dentro de del proceso electoral, no le hacen mucho bien a este organismo que finalmente está a prueba, porque es el primero que entra después de una reforma legislativa integral, dicen algunos, a nivel nacional. Es finalmente la representación del Instituto Nacional Electoral. Pero imagínate, ¿cuál es el panorama para los ciudadanos, como llaman los políticos, ciudadanos de a pie, cuando es necesario que el órgano electoral autónomo, independiente, se necesita legitimar? O sea, ¿qué es lo que podemos esperar entonces en las elecciones cuando por un lado se trata de atacar el abstencionismo, que por ahí se habla de que las elecciones podrían participar 40% del padrón, y aparte tienes que esperar a que un consejo del IEJ pues se legitime, trate de mostrar una transparencia, trate de mostrar imparcialidad y demás, cuando desde que tomaron protesta los nuevos consejeros del IEJ, pues se han visto una seguidilla de cuestiones que meten un ruido innecesario? Ahí está la esposa de Mauricio Guzmán como consejera del IACIP, está la asignación de asistentes de 30,000 pesos, autos nuevos. Entonces, el instituto de aumento salarial con el que se inauguraron. ¿Qué se puede esperar, no? Bueno, me llama la atención otro tema rápidamente, este resabio de misoginia que aparece cuando todo el mundo dice la candidata tiene sus derechos a salvo. Digo, no hay por qué fijarse en la candidata, hay por qué fijarse en Juan Carlos Cano. O sea, nadie ha dicho tumben a la candidata, quítenle el registro, nadie ha dicho eso. Hay un hecho. La cónyuge, el señor está participando en la elección, él es autoridad electoral. Y no dijo nada. Las baterías, los reflectores deberían estar sobre Juan Carlos Cano, que por cierto hasta este momento aún no ha hablado. A ver qué pasó. Y realmente no. La certidumbre llegaría con una sola declaración. Quien podría perder el trabajo es Juan Carlos Cano por un tema sencillo, pérdida de confianza en una cuestión de lo más relevante, en un organismo que tiene una responsabilidad inmediata que se le viene encima. Y que tiene que sacar adelante porque no hay de otra, tiene que tener éxito a como dé lugar, si no mal nos veríamos con una elección cuestionada. Una declaración enérgica del tamaño del suceso
daría no, al menos un no poco de certidumbre, y no la ha habido. Mucha tibieza de este consejo. Se ve que no van a poder resolver grandes asuntos si no pueden resolver este menores. Pequeño asunto interno de su propia cocina. Así es. Y de su propio fogón. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar en el siguiente segmento, porque vamos a enlazar a nuestra compañera Denise Hernández para revisar un poco el protagonismo que ha tenido Carlos Medina Plasencia de nueva cuenta en esta contienda electoral. Ha tenido dos apariciones en estos días muy significativas. Denise estuvo en ambas. Déjenos hacer el enlace. Regresamos en un momento.